Láser. El Cine Láser, un espacio patrocinado por Centro Comercial Ociopía. En Orihuela, Centro Comercial Ociopía, el centro comercial de la Vega Baja, con actividades para toda la familia. Las mejores marcas de moda, H&M, Fifty Factory, Pull&Bear, Aquí Bricolaje y muchos más. Ven y disfruta de los últimos estrenos en cine. En Orihuela, Centro Comercial Ociopía, a un paso de ti. Comienzo saludando a Manu Ferri. Manu, muy buenas. Hola. Pablo María Martínez, muy buenas. Buenas. Pedro López, muy buenas. Hola. No vivís ninguno de vosotros en Pilar de la Horadada, ¿verdad? Ni tenéis casa allí. ¿Qué ha pasado? Pues tengo una muy buena noticia. Oh, ha tocado la lotería. Es que si vivís en Pilar de la Horadada, tengo que daros una muy buena noticia. La buena noticia es que vas a tener un nuevo supermercado para hacer la compra. Pero es que ahora viene todavía una mejor. Y es que es un Supeco, que es un supermercado súper barato. Pásate a conocerlo a partir del jueves que viene. Está en la calle Mayor, esquina avenida de Cartagena. Supeco, tu súper económico. Ahora sí. Pensaba que iba a estar regentado por dinosaurio. O por Jorge Albaladejo. ¿Quién es Jorge Albaladejo? Un director de cine. De Pilar de la Horadada. Ah, sí, no lo sabía. Sí. Que vino a rodar aquí hace unos cuantos años una de las secuencias de... Sí, lo de ella. Nacidas para sufrir. Eso. El director de Manolito Gafotas. Ah, sí. Rodaron en el edificio al lado, donde estaba con Vega antiguamente, al lado de la biblioteca. Ahí rodaron parte de las escenas de las oficinas de ellas. ¿El director de Manolito Gafotas es de Pilar de la Horadada? Sí, sí. Pues primera noticia. Y el rencor, que salimos nosotros detrás. Ah, sí, es verdad. Con la Lolita por ahí. Vamos a comenzar, ya está Pablo María ahí ingeniando algo con el móvil. Vamos con la película de estreno más importante de la cartelera de este viernes. No sé cuál será. ¿Jurassic World? ¿Es esa? Ah, el reino caído. Adiós. Una operación de rescate. Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar. ¿Qué podría salir mal? Blue está viva. Tú la criaste. ¿Esos animales se merecen la misma protección que se da a otras especies? ¿Esta cuál es? ¿La cuarta? La quinta. La quinta. Exacto, sí, sí. De Parque Jurásico. La primera se estrenó en el 92, 93. 93, exacto. 93. Tenía 25 años. Madre mía. Diciembre del 93. ¿Y de qué va esta? Ay, hijo. Pues, no sé. Un sitio, de lo mismo. Un sitio que explota, tienen que escapar de los dinosaurios, la cosa se desbarra y hay algunos niños por ahí que tienen que rescatar y eso. Yo por el tráiler lo que entiendo es que la isla donde estaba Jurassic Park va a explotar porque era un volcán y sí, va a entrar en erupción, algo que por cierto está desgraciadamente de actualidad por lo de Guatemala. Oh, pero claro, se plantean si tienen que salvar, rescatar a los dinosaurios que aún quedan allí viviendo. Y es como una operación de rescate. Sí, porque hicieron antes de construir el segundo parque jurásico no aprendieron nada del primero, cometieron los mismos errores, mucho más gordos. Y tampoco se dieron cuenta que iban a construir... ¿Quién llevaría la obra? ¿Sería alguien de aquí? Sí, alguien de aquí. La valenciana. Y tampoco... Y no pensaron que a lo mejor un volcán, pues igual no era un buen sitio para construir. Y nada, claro. Evidentemente cierran el parque. En la otra parte lo cerraron porque se volvieron a escapar los dinosaurios otra vez. Y aquí ahora los quieren rescatar. Hombre, yo igual los rescataba también. Los animalistas lo quieren rescatar y los que quieren seguir con la ingeniería genética esa... Quieren vender los animales como armas de guerra. Vaya, vaya, vaya. Está interesante. Crean otro nuevo dinosaurio, igual que en Jurassic World crearon el Indominus Rex. Uh-huh. Ahora crean el Indoraptor, pero al final es un esperpento de secuela. Que Pablo la ha visto, ¿eh? Que yo la vi ayer y a mí no me gustó. No me gustó. Por donde han tirado todo el guión, por muy J. Bayona que la dirección está muy bien, el guión a mí no me gusta nada. ¿Es tan chistosa, como dicen, de comedia involuntaria, que dicen cosas un poco ridículas o no? Sí, y llena de clichés también. ¿Bayona es el director? Sí. ¿Y Spielberg qué papel juega? ¿Productor? ¿Productor ejecutivo? Al productor ejecutivo. Muy bien. A Boyero no le gusta nada tampoco. No lo he leído, ¿eh? No, nuestro no, amigo Boyero. No me lo estoy inventando. Palabra de Boyero. Sí. Vamos con otra. Si queréis apuntar algo más de los dinosaurios, por ejemplo, aquí en Facebook, estamos retransmitiendo en directo por Facebook Live, dice SAT Jurassic Basura. Oh. Sí, le fui a verla con él. Ah. No nos gustó. Bueno, también busca mucha nostalgia y eso, mucha comedia, claro, que no hace gracia. Y al final es como las películas estas de la Sinum de Crocosaurio contra Megalodón, sí, pero hecha con un presupuesto de 250 millones de dólares.
imagino que lo conocerías antes del cine, ¿no? O que los críticos de Facebook al final hacéis migas con ellos. No, a ese Adele lo conozco ya muchos años. Bueno, yo, bueno, sí quiero recomendar pues la clásica de la que sale Raquel Welch, que es la de hace un millón de años, uh-huh. O cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que son películas de los 60, para que busque los inicios del fantástico con dinosaurio. Bueno, y King Kong también sale en dinosaurio, King Kong del 33. Y pues si alguien ahora quiere ver de dónde viene todo esto, no lo inventó Spielberg, pero vamos, que la primera, me acuerdo que fue... El Mundo Perdido, de las primeras. O sea, llamaba El Mundo Perdido. Sí, la anterior a King Kong. Que luego tiene un remake para televisión que el protagonista era Bob Hoskins. Uh-huh. No sé si conocíais a Anthony Bourdain, era un presentador de televisión en Estados Unidos, muy famoso, era chef. Y tenía, pues no sé cómo aquí puede ser Chicote o no sé, o Carlos Arguiñano, lo han encontrado muerto, según acaba de comunicar la BBC. Es una de las noticias más sorprendentes, sobre todo me imagino que en Estados Unidos, que es de donde era más famoso. Aunque no sea de cine, siempre damos necrológicas aquí. Sí, que es verdad. No gusta. El fútbol o yo, es un tráiler, no sé si conocíais el estreno de la película, es argentina. Sí. Pero quería rescatarla porque me ha hecho bastante gracia. Lo normal, no tanto. Lo normal. Ves todos los partidos de todos los equipos. ¿Qué pasó? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Muy visual el tráiler, que suele pasar esto. Un hombre que está obsesionado con el fútbol ve todos los partidos de todos los equipos a todas las horas y la mujer ya está desesperada hasta el punto que le dice que vaya a la terapia, ¿no? ¿Qué me podéis contar de esta película? Es como Maldini, ¿no? Ese de... Es que yo creo que es un Caracope, ¿no? Antes es... de la SER. Lo descubrí. Sí, bueno, el carrusel de la SER. Creo que es un remake, pero yo aparte recuerdo una protagonizada por Colin Firth también, que era lo mismo, pero con el fútbol inglés. Y luego una que sería La Niña de T, que no me acuerdo ahora el nombre. Drew Barrymore. Que la versión americana, pero que él era un fan del béisbol, pero tenía el mismo problema. Amor en juego, creo que es, ¿no? Amor en juego. Esa era el remake de la inglesa. Esta no sé, esta es remake también de algo. Esta es argentina, ya sabéis que lo bueno, los futbolistas... Así es que el estreno de la semana al final va a ser Jurassic World. A ver, alguien nos ha dicho que lleva ya 20 millones de dólares. Pero sí que... recaudado. Claro, tú mezclas Mediaset, la promoción de Mediaset, que hasta en el Cámbiame, ahí salían con dinosaurios, hablando de dinosaurios que no habrían oído hablar de un velociraptor en su vida. Al hablar en este, me gusta, todo el mundo se habrá enterado. Luego pasa lo que pasa, que mucha promoción, vas al cine y dices tú, pues... El Jorge Javier ahí todo el rato. Sí, Jorge Javier ahí, pues imagínate esa mezcla de promoción. Qué lastimica para la peli de Star Wars, para la de Han Solo. Pues sí, porque la ha pillado ahí en medio, yo creo que la de Han Solo... Que os gustó, ¿no? Sí, nos gustó, sí. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque no se enreda en cosas de metafísica ni de personaje ni cosas así, de cosas muy rocambolescas. Pura aventura. Sí, es una misión y van a hacer la misión. Luego sí que están los buenos, malos, los malos, buenos, las sorpresas, los giros y tal y igual, pero tiene dos escenas así de acción que yo, después de la película, me gustaría volver a verla también porque disfruté. Verla con más luz. La del tren. Verla con más luz, eso sí, porque la del tren está muy chula. Y luego la de la famosa carrera de Kessel esta, el túnel de Kessel, también creo que está bien resuelto. Porque no me esperaba que fuera así. Yo pensaba que era una carrera de coche. Cuando siempre pensaba que... Como la carrera de vainas. Exacto, pensaba que iba a ser un poco así. Lo que pasa es que en los cines está muy mal puesta la imagen y está muy oscura. Y la mitad de la película apenas está casi toda contra. No se diferenciaban bien los personajes, ¿no? Porque dice que los cines no se han molestado y no han leído las instrucciones y en muchos cines no se ve bien. O sea, que si veis la película y ves que está oscura, no es culpa de la película, de la fotografía, sino que es de los proyectores, que los proyectores digitales los dejan así a su libre albedrío y luego pasa lo que pasa. No lo calibran. Tengo más trailers, pero creo que no los voy a poner porque me quedo sin tiempo. Estaba Taxi Driver, una coreana de Corea del Sur, basada en hechos reales, que creo que ha tenido muchos premios, aunque yo creo que está en la línea entre cine alternativo, ¿vale? Más que independiente alternativo, de un nivel un poquito más complejo. Y luego la de Bellón, que era una animación. Pasa que tiene un argumento un poco raro, lo hemos leído, no sabía decir de qué, pero va de conejitos, un conejito que quiere buscar a su madre en el país de los padres. Mira, vamos a escucharlo si quieres un poquito. No, tu padre no está aquí. La que está hablando es la sábana y te dice que quiere seguir durmiendo. Bueno, esa es Bellón, la de animación de esta semana. ¿Tenéis alguna crítica de películas que hayáis visto o pasamos ya con los internautas, bueno, oyentes? La de Don Quijote no la hemos visto. Hemos visto la de Han Solo, que bueno, desde mi punto de vista... Encantado.
A mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Yo he visto lo de Don Quijote. Ah, cuéntanos, pues, cuéntanos. El dinero que le tendrían que haber dado a Spielberg o a este para hacer la película se lo tendrían que haber dado a Terry Gilliam. Es una película que tiene muchísimos fallos, pero aún así es un sueño para él y visualmente la música y todo está muy bien la película. ¿Te gustó? Sí, al principio te aburre mucho, pero luego coges el ritmo y a mí me gustó. No sé si es porque tenía todo ese hype ahí a tope, pero me gustó. Crítica positiva para Quijote. No, creo que no hay... Estamos esta semana muy buenos, sí. Sí. El hombre que mató a Don Quijote. No sé si hay alguna crítica sobre esa película. No me suena. He hecho un barrido y no me suena. Es que como la estrenaron en tan poco cine... Claro, es que pocos la habrán podido ver. ¿El boyero que ha dicho? Al respecto de esa película, no lo sé. Piti José, Piti Riflautico, El Intercambio, una peli para pasar un buen rato entre risas, actores españoles, comedia y sarcasmo, muy recomendable. Esta es la de Pepón Nieto, que comentamos la semana pasada. De Campeones, Noé hace una referencia, pero ya no voy a hacer más, que son los viernes. Aún está por ahí, José. Sí. Es la sorpresa del año. Ya ves, y tanto. Ah. Manuel Blanco, espero que en la nueva de Parque Jurásico hayan gastado algo en guión y no solo en CGI. ¿En CGI, pones? Sí, me temo que no ha cumplido sus... No. ¿Qué es CGI? Animación por ordenador. Ah, Generated Images Computer. Operación Huracán, dice Álvaro Vinal. Una película de acción entretenida con un guión aceptable, buenos efectos especiales y un final predecible con este tipo de películas. Álvaro, se dice CGI. Es una mezcla de cine de acción y cine catastrófico para pasar una buena tarde de cine y palomitas. Importante lo de las palomitas. Un saludo, Álvaro. Por favor, no comer palomitas en los cines a boca llena, porque me gustó Deadpool 2, pero me gustó más la segunda parte cuando la persona dejó ya, se acabó las palomitas ya la que tenía al lado y dejó de hacer ruido. Y si no la podéis coger a puñal, cogerlas poco a poco. Si no, exacto, es verdad, se pueden comer palomitas, venga, vale, pero hombre, tener un poco de cuidado. Nelson Rueda, ojo, El Sacrificio de un Ciervo Sagrado. Toma, esa, sí, esa director, de Canino y de que vi por el año pasado, la de ese que quería convertirse en una langosta. Langosta, que sí. También, también con Colin Farrell. Sí. Que no se ha pillado. Dice, no. avanza lenta y sin prisa, como la mayoría de las películas griegas, al parecer. Pero podemos ver a un Colin Farrell en una actuación muy seria, muy artística también, siempre buscando un buen plano y con un final que te hace abrir bien los ojos. ¿Por qué esta semana no pasamos de sorteo y le damos el premio a Nelson solo por ese pedazo de crítica que ha hecho sobre El Sacrificio de un Ciervo Sagrado? Ay, que lo decida la dirección, yo no me quiero meter en eso. Venga, vale. Si no me sacan el sable láser por ahí. Nelson, lo siento, haremos el sorteo. Oh, no, pero... sí, ahora voy a quedar como el malo. Ala. No, yo estoy contigo. Hombre, yo qué sé. ¿Con quién? ¿Con Pablo o con...? Con Manu. No, que... Okay. ¿No? Venga, pues la gente se le ocurra, mandan mucho... Es que me he quedado un poco sorprendido. Sí, me está bien que recomiende esta película, que Colin Farrell, la verdad es que ahora se le oye menos, pero está haciendo unos papeles muy buenos. O también se lo daría a José Germán Torres. Star Wars, lo resumo, van volando y pasan cosas. Bueno, las cosas que pasan son divertidas, ¿me entiendes? Sí, está claro que las películas de aventura en el parque van volando, llegan a un parque y pasan cosas. Las bolitas, rápido, venga, decimos el número y luego por internet confirmamos. Quedan 15 segundos y... El 7, luego cuento. Pablo, Manu, Pedro, muchísimas gracias. Gracias. Se quedan con las noticias hasta la semana que viene, mañana a las 12, a vivir que son dos días. Feliz fin de semana. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER. Hora 14. Con José Antonio Marcos. Muy buenas tardes y hoy al grano, después de las fotos del intercambio de carteles.